Bueno, continuamos con otro nuevo video. Estamos felices de estar contentos, pero sobre todo, contentos de estar felices. Que vamos a tomar atol de piña. Ya vieron, ahorita todo se está poniendo caliente. Caliente. Ya está preparado el rico atolito. Ahí está ya. Sí, porque me cuesta bajar. Miren qué sabroso está. Ahí. Miren qué sabroso. Sí. ¿Verdad? Ajá. Sí, está rico. Rico, rico, rico. Ahí está el suyo. Gracias. Llega, llega. Que para toda Dios, menos arrebatado. Ahí está. Me está bien. Sí. Es que, ¿por qué? Esto se está poniendo bueno. Bien, de que rico. Yo esto casi no lo había probado, pero... Porque lo hizo ella, mi. Porque yo lo he hecho. Eso sí. Están viendo, ¿verdad? Ah, pues sí. Aquí las salvadoreñas son... Todo dar. Aquí se hace todo. Somos todos terrenos. Sabían que los salvadoreños y las salvadoreñas. Ajá. Era riquísimo. Ay, qué rico. El que asunto dijo que. Está riquísimo. Va. Va que sí. Sí, está delicioso. Va a cantar después. Va que sí, quiera cantar. Sí, más después donde lo bebamos el atol. Como que es atol de piñuela, ¿verdad? Si quiere. Así es el atol de piñuela. Pero es porque bueno, esta sí. Piña me la vendieron por azucarón, ¿verdad? Pero no era de azucarón, o que acidito tenía, por eso ha quedado así. Y creo que es para, no, es especial pero, para así esto. Porque las piñuelas son aciditas, va. Mira, la piñuela. Ajá, tiene un acidito. Sí, es que la piñuela tiene que rico esto, la verdad. Bien rico. Y les invitamos que vengan para acá todas nuestras suscriptoras, ahí a nuestra familia, porque es parte de la familia todo, ¿verdad? Sí. Les invitamos de que se dejen venir para acá a tomar atolito de piña. Está rico este atol. Es delicioso aquí, por lo menos en el campo. Nosotros sí. Aquí nos disfrutamos de estos ricos alimentos que se preparan aquí en manos de mi hermana ahí y de todas las que es las mujeres, todas son divinas, dijo Chente. Divinas, dijo Chente Fernández, ya pues. En paz descanse. Ah, pero esas canciones, ¿verdad? Quedaron chuladas para que a la historia las un recuerdo. Son que un dejó recuerdo inolvidable. Entonces, en todos los corazones quedó ahí. Siempre queda en el corazón, ¿sí? Ajá. Sí. Es cierto. Siempre ahí, pues recordándoles que vean nuestros videos y que dejen su like, comenten. Ahí váyanse a la campanita de notificación también, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias ahí a todos los suscriptores, ¿verdad? Que nos dan ese apoyo de ver nuestros videos, de dejar su like, su comentario. Y les queremos mucho a todos los suscriptores que nos están apoyando. Así es. Saludos y bendiciones a todo el que mira nuestros videos, el que está suscrito, ¿verdad? Así y al que nos ha suscribido. Ajá, que pues sí, pero siempre, ¿verdad? El que no está suscrito siempre mira el video. Sí, pedimos siempre a varios amigos ahí que ven nuestros videos, que se suscriban a nuestro canal, que los apoyen, que dejen su comentario ahí. La verdad, pues para nosotros es una gran ayuda con su like ahí, con su comentario, todo, pues la verdad para nosotros es. Agradecemos. Sí, porque cada vista allí, ¿verdad? Nos suma de centavo en centavo, pero ya tenemos nosotros para recibir un pago mínimo, pero nosotros estamos contentos de estar felices, pero sobre todo... Felices de estar contentos. Así es, siempre pues con ese ánimo. Y... ahí estamos con todos los poderes, echándole ganas, ¿verdad? Sí. Llevándoles allí, ¿verdad? Un poquito de... de cada cosa que preparamos, de comer, canciones y los paisajes que les mostramos aquí, estos grandes árboles. Bueno, aquí saben, aquí estamos en el rito de nuestro cantoncito. Sí. Querido, la verdad, pues, nosotros amamos nuestro pulgarcito. Nuestro pulgarcito de El Salvador. Sí. Y, que es la cosa y siempre pues con esta belleza y esta linda naturaleza pues que nos rodea. Aquí miren este montón de árboles, sí. Es una frescura, es una ricura acá,
estar acá. Vieran que hasta sueño le baja uno acá, la verdad. Ajá, y ese. Rico, y nos digamos tomando esto bien calientito hacia todo. Sí, ni calor se siente porque no, por lo fresco de los árboles va, porque por eso es que uno no hay que cortar los árboles, va. Porque la es tan natural el aire que uno respira. Por la brisa de los árboles. No se puede alguien que ande volando los palitos, no. Tenemos que forestar, tenemos que mantener el medio ambiente, que ellos se mantenga con árboles, para que haya más frescura y haya más, respiremos más aire puro, más. Así es. Qué bonito fuera que cada uno de las personas que quitamos un árbol, sembráramos unos tres. Unos cuantos más para que eso. O sea, no se acabe. Ajá, estamos sí. pendientes siempre, ¿verdad? Siempre la vez pasada hicimos siempre cada tiempo que viene el verano, nosotros siempre hacemos una limpieza al río y siempre estamos pendientes con esos videos que muy pronto vamos a venir a hacer. ¿Se realizarán? Una limpieza. Esa limpieza al río que siempre es algo que mantenemos en nuestro... comunidad aquí, nuestra comunidad siempre. Nuestro querido San Antonio y Media. Ajá. Y llamándoles a... aquí haciéndole el llamado a nuestros vecinos, vaya, aquí de cerca que nos uniéramos a hacer limpieza. Ajá. Fuera muy bonito tener limpio nuestro caserío. Así es. Las calles y el río. Sí, así es, pero a más que pronto, ahorita por de pronto, lo que tenemos que vamos a venir a limpiar, vamos a poner siempre de acuerdo a venir a hacer la limpieza aquí al río. Así es. A limpiarlo para que la gente que está más abajo reciba su agüita, porque fíjense que si el agua se va deteniendo con la basura, no alcanza a llegarles allá abajo, se cortan las pocitas, ya no llega más agüita a la gente. Entonces sí. Todo eso tenemos que verlo nosotros en la comunidad, en la comunidad. Y todos, en toda la gente, ¿verdad? Ser conscientes, sí, ¿verdad? Sí. Y irse a realizar este acto, no fuera bonito que todo, pues. Así es. Tal vez escuchó ahí el cohete, ¿verdad? Porque aquí, como tenemos las fiestas patronales, tenemos va. La novena ahorita, en la iglesia. La fiesta patronal de nuestro cantoncito aquí, San Antonio. Así es. Bueno, aquí vamos a interpretar una canción de Juan Gabriel, que se llama Siempre en mi mente, aquí pues la va a cantar Lore. Le damos. Thank you.
Bueno, pues creo que hasta aquí llegamos con este video ya. Con este rato que hemos estado aquí conviviendo un rato en el río, aquí pues tomando, disfrutando de un rico atol. Estuvo buenísimo, por cierto. Sí. Estuvo riquísimo el atol. Hubo música y... De todo un poco. Espero que les gusten los videos, bye, por ahí canta Lore y Douglas. Sí, ayer, ¿verdad? Si lo salen más de una cañina ahí, pero siempre... No hay perfección, pero lo hacemos... De corazón. Con mucho gusto. Así es. Para que ahí disfruten de las cancioncitas, los suscriptores. Claro, y alguna que quieran que les complazcamos, aquí estamos, ahí, ¿verdad? Como los salgan las cancioncitas, pero nos gusta cantar y complacerles allí, ¿verdad? Bueno, buenos saluditos entonces y bendiciones, y que nos apoyen allí, que nos dejen su like, ¿verdad? Su comentario, y pues estén pendientes allí de nosotros, que no nos abandonen. Siempre esperamos que estén con nosotros. Así es. Gracias, bendiciones. Bueno, pues espero que les gusten nuestros videos, nuestro contenido. Espero que le den like, activen la campanita de notificaciones. Y pues desearles un buen día ahí a todos los suscriptores. Ahí está, palabras. Bueno. Bendiciones. Saludos y bendiciones para todos. Los queremos mucho, mucho. Gracias.